Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Sastre. Estamos en... Pues estamos lejos porque tengo el micro aquí muy lejos de mí. Voy a ponerlo un poquito más cerca, a ver si puedo en algún lado que se quede medio. A ver. Es que estoy usando el micro... Que, vamos, como estoy en la Xbox 360 y estamos con esto de los inicios de Forza Horizon 1, pues a ver dónde pongo yo. Estoy usando otro micro que lo tengo puesto en la capturadora, externa. Tengo puesto un micro de esto de solapa, pero es que no llevo camiseta y yo no soy como los series, del oeste, que llevaban la placa en el pecho, pero no llevaban camiseta, o sea, clavaban con una puntilla. Yo no soy así. No sé cómo hacer para... Es que bueno, no quiero decir, no me lo voy a... No quiero piercing. A ver, ¿dónde pongo yo esto? Leche, que no empezamos. Aquí esto, es que tiene una pinza muy pequeña y no veo posibilidad aquí de ponerlo en ningún lado cercano. Y esto, con lo mal que se oye, yo qué sé. A ver si lo puedo poner aquí. Si no, se cae. A ver si aguanta aquí. Lo tengo puesto encima del volante, del motor del volante. O un poquito más abajo, quizás. No, porque el cable tira de él. Nah, aquí. Ahí puede ser. Vamos a ver si así aguanta. Bueno, pues estamos en Forza Horizon 1. Y aquí estamos con el capítulo, creo que 4. No sé, el tercero ya lo he grabado, pero no sé si ha sonado o no. Lo tendré que grabar encima porque falla la capturadora esta, rara. Rara. He cambiado el sistema de gráfico por otro... Tenía el 1080p, pero es que lo veía muy borroso. Y sigo viendo lo borroso. Le he puesto en otra cosa que me salía, que me decía que no era compatible con 50 Hz, pero es que si mi televisor es de 60, vamos, de 165, ¿por qué pone 50 MHz de eso? De... ¿Esta consola no emite 60 MHz o qué? Pero yo he visto gameplays que se ven muy nítidos las partidas y eso, y yo no lo veo ni siquiera en... Mira, un Citroën DS había también por ahí antes. No lo veo ni siquiera nítido en la... ahora mismo. Yo creo que voy a volver a ponerlo cuando acabe esta grabación. Creo que voy a volver a ponerlo donde estaba antes, 1080p. Porque eso no lo veo ganancia, ¿eh? En fin, a ver cómo va esto. Parece que se ve muy grande el coche. Es que el coche es que es grande. Vamos a hacer algo que se nos quedó por ahí pendiente. Que tengo... Bueno, ahora me va el mando aquí. Venga. Qué raro que me vaya mal en un mando, ¿eh? Lo típico mío. Venga, tú, tira. No te choques con nadie, que está muy feo. Vámonos. Qué mal se ve, es que no, yo no... Y siempre está en penumbra el juego este. Yo no sé cómo ponerlo para que se vea mejor. Un juego que está chulísimo, además que nunca... ¿Qué pasa aquí? Ah, una zona de velocidad. Si me choca contra la pared. Me corta el rollo porque ahora me voy a chocar. Ah, acabo de empezar de nuevo. Vale. ¿Puedo acortar? Aunque aquí se puede acortar poco. No es como Forza Horizon 4 y 5. Que puedes salirte por el campo mientras te lo permita. Esto, pero... Oye, pero... Aquí los coches esto porque me estorban. No se transparentan, ¿no? Cuidado. Sí, algo me distrae. Yo voy en mi rollo. Aquí. Por cierto, tengo que hacer dinero, ¿eh? Tengo que hacer fuera de cámara carreras con rivales mano a mano. Ganar unas cuantas para... O por lo menos 10. Y así me gano... Creo que dan 4 o 5 mil, depende. De la dificultad que tenga el rival. Me hago con dinero, que me estoy gastando mucho aquí. Y creo que me tengo que comprar otro coche para la siguiente, ¿eh? Y eso no puede ser. Tengo que comprar, tunear... Gastarme el tuneo. No. Hay un cartelito aquí. Venga. El paseo va a ser bueno. Venga ahí. Ándale. ¿Hay más carteles por ahí? Bueno, igual. Vamos a donde nos llaman. No nos llama nadie aquí. Sí, pero es que como se ve tan mal, no se distingue si hay cartel. Ahí parece otro cartel. ¿Pues eso qué? Es que se ve fatal. Eso no es un cartel. Eso es un contenedor o lo que sea.
Que no, yo no me apaño aquí para ver esto, ¿eh? Se ve fatal. Así mi experiencia de juego no se beneficia mucho. El juego me está gustando. ¿Cómo que giro cerrado? Dímelo antes y me salto. Es aquí enfrente. Es que no, que estoy tan preocupado porque se ve tan mal. Vale, déjame que haga algo aquí. Vale, carreras callejeras. Aquí se van a activar o ya se han activado, pero no hemos hecho ninguna. A ver. Ah, el tío este. Siempre tiene que haber música. Quita la gorra. Qué cuánto rollo, ¿no? Quita, 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 hombre, quita. Cuánto rollo, ¿no? Venga. ¿Y ya está? ¿Para eso he venido aquí? Bueno, no sé, es que yo... Esto es novedad para mí. Yo no he jugado nunca a Forza Horizon 1. Me compré la consola esta de rebote, la 360. Esta una... Tienes toda mi atención. Ahora gánate mi respeto. A ver qué sabes hacer. ¿Qué quiere? ¿Qué? Aquí dan dinero, ¿eh? Pero yo puedo... Carson Lot. ¿Puedo con algo? Tienes un C, ¿no? Yo, 5-0. Ah, que puedo con cualquiera de estos. Ah, pero este es muy pequeño, ¿no? Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Y con cuál puedo yo meterle un poquito de... ¿Cuál es este? La última... 6-1. Este es que tiene más velocidad, pero luego... Yo creo que no lo llevo bien. ¿Qué hago? El Miata también va bien, creo. ¿Qué hago? No sé qué hacer. Tiene más manejo, dice. Aceleración tiene menos. Arrancada tiene 5,7, 6,9, 6,8. Velocidad muy poca. Bueno, vamos por el primero con este. Yo qué sé. Madre mía. ¿Qué puedo hacer yo aquí? Eso es que mucho dinero. ¿Se puede ganar tanto dinero aquí? Comparado con lo que se está ganando. Bueno, pues sí. Ya, si seguramente que tengo que bajar dificultad, yo quiero ganar esto. Si me dan el mismo dinero de 24.000, si bajo dificultad, ¿qué pasa? Es que soy muy cobarde, yo quiero tener... Que tengo... Estoy muy pobre. ¿Qué pasa aquí? Esos tíos no han venido a jugar. Estoy en dificultad media. ¿Qué puedo hacer? ¿Iniciar carrera? Lo malo es que aquí, si no puedo atajar... Como he hecho en otras carreras, no saco yo rendimiento a esta gente. Y este coche, voy el último. Fuera sprinter. Fuera sprinter. ¿Qué hay que hacer aquí? Quita. Arrancada no está mal, ¿no? Arrancada de parachoque, me refiero. A ver, aquí puedes atajar a algún lado. Cuidado, cuidado, cuidado. No sé. Es que creía que es un punto de control, pero no es un punto de control, ¿no? No es una puerta de eso azul, ¿no? Ahora me levanta este loco. ¿Dónde vas, loco? Oye, esto no... Voy sexto. Y no sé lo que hacer aquí. Eso azul para que... Realmente... ¡Quita! ¡Quita, quita, hombre! Tiene que caer siempre. Voy... Cuarto. Bueno... Esto no es posible, ¿eh? Ah, bueno, son auténticas carreras callejeras, de ver. Pero no puedo con ello. No llevo coche tampoco muy rápido y yo no controlo nada. Y encima, si me choca con gente... Recupera. 50%, no puede ser. ¿Y esto qué? ¿Es azul qué? Es que me ha engañado antes, que quería yo pasar por ahí, porque creo punto de control y perdió tiempo. 60%, no puedo con ello, ¿eh? Voy lejísimo. Y me están adelantando. Ahí recupera un poco, pero... Aquí también otro poco. ¡Eh, quita! ¡No, hombre! ¡Ay, ay, ay, ay! 81%, si no, ya sea por ese. Bueno, tercero tampoco está mal, pero no me vale. No me vale, lo siento, ¿qué hago?
No, espérate, no, rebobina no. ¿Cómo es para reiniciar partida? Reiniciar, sí, a ver si se me da un poco mejor. Yo creo que la puedo ganar, pero si la hago un poco mejor. No sé, sale muy loco, ¿eh? ¿Te interesa ser el ganador? A ver. Ahora se me da la peor. Es que han tenido también suerte, ¿eh? La verdad. Creo yo. A ver, pues quita el medio. Quita el medio. No me des mucho. No me des. Es que se ve muy mal, chicos. Se ve muy mal. Y no distingo yo mucho aquí. Se ve muy mal. No, encima que yo veo mal. Se ve borroso. Encima que yo veo borroso. Se ve borroso de por sí. No sé ni por dónde voy. Quiero sacar rendimiento al coche y todo eso. Sí, estoy sacando, ¿eh? Ahora parece que sí. Estoy pillándole el tacto al coche. El tacto y el contacto. Vale, vale. Pero loco. Loco del... Maldito loco. Vale, 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 vale. No. No quiero nada contigo. Mira cómo se frenan para que los dé. Fuera. Ahora lo que no tengo que dar a nadie. Chocarme con nadie. Ni con nada. Quita de ahí. Vale, los tengo al lado pisando los talones, ¿no? Los Silvester. Pues ya tengo que rebobinar. Si me adelantan, tengo que rebobinar. Y esas cosas. Porque... Mira, ¿dónde iba ese? ¿Por dónde voy? No sé ni por dónde tirar. Se ve fatal. No... Cuidado, quita. Es que no, si es que se distingue muy mal. Con esta iluminación y con todo esto, no veo. ¡Quita! ¡Oh, macho, que se ve oscurísimo! Yo no veo aquí, ¿eh? Hay un coche por delante, creo. Sí, pero... Habrá más. Vale, he ganado. Sí, sí, me ha dado buenas vibraciones antes de que podía ganarla. Lo que pasa es que esa... No se ve qué había que hacer realmente, cómo estaba eso. Vale, bien. Es bueno esto, pero se ve fatal. Yo sí no me apaño. No sé si ponerle más brillo o algo, pero se ve que era peor, ¿no? No sé, yo lo veo muy mal. Pero un momento. ¿Me dan el dinero ya? Sí, 85.000. Tengo que... Ah, que hay más. A ver. Pero ponen B. Manejo muy poca velocidad, ¿no? 5 mon. Este también tiene velocidad. Este tiene más velocidad. Manejo 7,9. 6,9. Borrado. De... Voy a probar con... Vamos a hacer una prueba con este, no tengo muchas vibraciones, pero bueno, si... Vamos a intentarlo. Y este capítulo va a ser de las carreras callejeras estas, más que estas dos por ahí. O si se me da bien, hacemos otra. Es que es dinero, ¿eh? También vamos ganando experiencia, pero es que se ve fatal. Se ve muy mal, no lo veo muy oscuro. Y poco nítido, no... No sé, a lo mejor si uso otro monitor más peor que este, gana más, se ve mejor. O cambio la configuración del monitor. Lo que sé, no sé qué hacer. Tengo que ser yo, madre mía, con un coche de... que no es de calle. Venga, tira. Bueno, es de calle, pero tiene ruedas de... yo qué sé, ¿qué tiene? No me acuerdo que tiene ruedas. Bueno, el caso es que adelantamos a alguien. Eso es bueno. Eso no es malo. Eso debe ser medio bueno. Quita por aquí. No. Ahí. Puedo atajar un poquito. Oye, no voy adelanto a nadie. Tú. Me has hecho la vida. Sí. Me va a echar fuera, tú. Qué guarro que son. Qué guarro. Guarro. Me he dado. Ha sido innecesario ese golpe. Lo siento. Oye, puedo... Esto que... Es que no sé qué es eso. No. Me quiero chocar con él. Ah, pero quería chocarme en el buen sentido. No vale, rebobino. Es que me he emocionado. Creía que iba a poder... Vale, chicos, me lo perdonáis, ¿no? Que estoy tonto, perdido. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Vale, vale. ¡Ay, no, qué mal! Digo, vale. Me quedo tan tranquilo, me quedo.
Ay, ya ha perdido la carrera, creo, aquí. Y eso que tiene buena salida. No. Ay. ¿Qué es que de mí? ¿Qué va a ser de mí, chico, con lo malo que soy? Venga, venga. ¡No! Digo no, pero bueno. Yo arreglo tengo que decir no. A ver si me hago al coche. Y a mí. ¿Cuánto queda? Vamos por la mitad, ¿vale? Valiendo. Todavía no sé para qué es azul, ¿eh? Pero bueno, yo sigo ahí. No, no, me des. No, me des. Maldito cobarde. Ese tampoco se ha dado, ¿eh? Eso no vale. Eso es trampa. Es ilegalísimo que no se dé. No, otra vez me voy a pasar, ¿eh? ¿Dónde está esto? No me deis. Estoy buscando aquí. Es que no sé, el mapa no me gusta tampoco. No me ayuda mucho, ¿eh? ¿Son más rápidos que yo o qué? Yo estoy mirando el mapa, pero es que no veo por dónde pasarme. No distingo los sitios. Qué mal, me oriento, chico. ¿Tú dónde vas? No te muevas. Se desplazan los inútiles estos. ¿Por qué? ¿Para estorbarme? Cuidado. Pero quita, en medio. Me lo lía. Fijaos lo que ha hecho, ¿eh? Es que el juego este está también un poco... Qué derivataria más inútil, ¿no? Pues yo soy muy inútil por darme, pero... Me esperaba la traición esa y no me la esperaba. ¿Quieres seguir en Lancer Evo? Claro que sí, hombre. ¿Por qué me preguntas eso? Pues hemos ganado dinerito, ¿no? Ya podemos hacer luego, si hay que comprar algún coche o algo. Tenemos un poco de margen, ¿vale? Es lo que yo quería. A ver. 3 de 22, hay 22 radares. Vale, parece ir en serio. Uy, coche en A no tengo y no quiero. Este, por ejemplo, 24.000. Puedo usar algo bueno, anochecer libre. Es que por la noche, macho, que. Claro, son carreras callejeras. A ver si puedo ganar esta. Tengo 120.000 ya, ¿eh? La avaricia rompe el saco. Bueno, pero yo con esta ya, si eso me plantó. Que lo he visto, encima he tenido que reiniciar, he visto. He tenido que rebobinar. Es que esa curva. Y porque en carretera sí puedo atajar un poco y arriesgar, pero es que se ve tan mal, yo lo veo muy borroso y no veo cuando hay que girar, no se distingue bien los márgenes de la carretera. Y encima con lo mal que digo que no. Este juego luego pasa eso, me está gustando, pero no voy a poder. Muy poco competitivo puedo ser. Normalmente no soy competitivo, pero... A ver. Vale. A ver, yo hago lo que haga el otro. No, hombre. La veré mejor. He podido entrar mejor ahí, ¿eh? A matar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Me ha distraído. Me ha taponado este inútil. Para que no adelante al otro. Madre mía, me ha frenado un montón. Me ha frenado un montón. Está protegiendo al otro. A dos ruedas voy. ¿Qué pasa aquí? ¡Quita! Esos golpes así se ha desplazado, ¿eh? ¡Quita! Se ha desplazado el otro coche, ¿eh? Un poco, creo yo. Bueno, no sé nada, no veo. Ay, nada, se tiene que quedar ahí clavado donde voy a pasarlo. ¡Qué malo que soy! Madre mía, que soy malísimo. ¡Quita, hambre! No me eches para afuera. Soy más rápido que él, qué raro. ¿Cómo? No soy más rápido, ¿eh? Y encima me va a echar contra ese que viene por ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha frenado? ¿Por qué viene uno ahí? Yo qué sé, ¿por qué se ha frenado? Qué mal presentimiento, qué mal rollo, chico. Qué mal rollo me está dando eso de que se haya frenado. Yo qué sé, ¿qué ha hecho ahí? Y da. Y te digo, madre mía, esta gente no se quita, al revés, lo que hacen es... Pero es que, como mal que veo yo, chico, pues tenéis que tener en cuenta que lo estoy complicando el doble. Y encima que soy malo. Pero es que eso no distingo nada. Aquí habrá otro coche por ahí. A ver este si no me hace lo mismo. Bueno, habrá otro por ahí parado. Habrá clavado por ahí otro y tal. Yo quería dar eso, bien. A nadie más, no queda nadie. Bueno, mi coche es más rápido. Qué bien, novedad. Por fin es más rápido que otros. Bueno, aquí no hay nadie, ¿no?
Vale. Oye, pues 20 y tantos mil, ¿no? 36 mil. Oye, esto ya pinta mejor, ¿eh? Pinta muy bien. La de la clase A ya la haremos. De momento este capítulo va a ser esta. La que puedo hacer con la clase que tengo, no sé si puedo hacer alguna más. Y de la clase A ya la haré. Supongo que hasta que no haga todo eso que me ha salido, no se desbloquea más. Porque he visto que había 6 puntos por ahí, o 6 carreras, pero todavía había más. Sin... Ah, mira. Bueno, no sé. Puedo hacer otra aquí, ¿no? Pero es que no se desactivan, ¿no? Puedo hacerla siempre, ¿no? Voy a poner primero, pero puedo hacer otra vez, ¿no? Pero no voy a hacer otra vez. Me vale. Si me hace falta, vamos, si puedo hacerla y me dan eso... Perfecto. A ver, coche, voy a dar aquí, pero no voy a jugar, ¿eh? Claro, me va a decir que este coche no vale. No he recomendado. Ya lo sé. Bueno, no sé. Venga, no voy a hacer. Recomendar en nada y ya está. Bien. Ahora eres uno de nosotros. Sí. Busca a otros pilotos. Puedes desafiar a quien quieras en cualquier momento. Ponte detrás de ellos y hazles la señal. Ja, es que estos son circuitos. Aquí por aquí, por mi camino. Yo quiero ir aquí al coche abandonado este. Antes de que me salgan más, porque si no me dice, me voy a volver loco. Pero bueno, eso va a ser el siguiente capítulo. En el siguiente capítulo vamos a intentar hacer esto. E ir y vamos a intentar buscar el coche abandonado este. Así que nada, muchas gracias por verme. Cuida mucho y saludete.